el Papa se ha reunido con agustinos recoletos de todo el mundo que están celebrando su capítulo general en Roma. Desde hace 3 semanas reflexionan sobre los desafíos que deben afrontar, como reorganizar la orden para ser más eficaces. El Papa les ha recordado que en la Iglesia, para renovarse, hay que acercarse todavía más a Dios. Nos conduce a ser hombres de esperanza, o sea, con horizontes, capaces de poner toda nuestra confianza en la misericordia de Dios, conscientes de que somos incapaces de afrontar solo con nuestra fuerza los retos que el Señor propone. Entre los participantes estaba el prior general Miguel Miró, que después del encuentro no escondió su emoción. Para nosotros, que estamos en el capítulo general, ha sido un momento realmente conmovedor y que nos impulsa a seguir trabajando para poder evangelizar desde la comunidad y con un sentido de servicio a la Iglesia y a todas las personas, especialmente a los más necesitados. El lema del capítulo general es "Dame lo que mandas y manda lo que quieras", que es una frase de San Agustín: "Toda nuestra esperanza está en tu misericordia". Pues en eso se centró el mensaje del Papa, ¿no? Que para poder pedirle a Dios lo que manda, tenemos que tenerlo a Él siempre como centro de nuestra vida, y solo así vamos a poder lograr la revitalización y la reestructuración que estamos pensando y discerniendo para toda la orden. Los agustinos han llevado como regalo este cuadro en el que el niño Jesús va vestido como el pequeño Ailán, el niño de Siria que murió ahogado cuando intentaba alcanzar la costa europea en una barcaza. La imagen de Ailán hizo que mucha gente conociera el drama de los refugiados. Por eso lo incluimos en la pintura. Se titula "Abrazando la misericordia", el Papa que abraza la misericordia. Cuando en una comunidad hay amor, que nos lo ha recordado el Papa, hay vitalidad, hay fuerza y hay ilusión de transmitir el Evangelio. Pero cuando, si estuviera dividida, no hacemos nada. Tenemos que dar testimonio en una sociedad rota, que se resquebraja, fragmentada, dar un testimonio de comunión como pedía San Agustín también en su tiempo. La Orden de los Agustinos Recoletos tiene más de 400 años. Hoy por hoy cuenta con más de 1.000 religiosos que trabajan en misiones, parroquias, colegios y universidades de 19 países. Están en Estados Unidos, México o España, pero también en China, Filipinas y Sierra Leona. Desde allí trabajan para enseñar a amar a Dios y a amar a cada persona.